¿Qué tal, amigos? Pues esta fue la falla que presentó esta moto en tercera. Vean, ahorita aquí lo acabo de quitar la tapa para que ustedes vean cómo está el engrane. Vamos a cambiar lo que es las juntas, el aceite, las pastas de clutch y la caja. Vamos a ponerle una Alesia. Vamos a ponerle una Alesia. La que trae pues es la itálica, pero a este cliente nada más le duró 20,000 kilómetros. 20,000 kilómetros y ya se echó a perder la caja. Entonces ahorita vean, la voy a ir sacando para que vayan viendo y también para mandarle al cliente el video de pues cómo está saliendo su caja, ¿no? Vamos a quitar lo que es este perno. Lo voy a intentar hacer con una mano a ver si puedo, amigos. A ver si no se mueve mucho la cámara. Vean, aquí hay que sacar el perno. Vamos a sacar las horquillas. Así, de esta forma. Y pues ya vamos a sacar lo que es la caja. Vean, aquí está la caja y pues aquí, como pueden ver, luego se ve ahí la falla. Vean, ahí está. Esa es la tercera, amigos. Y pues bueno, una falla así ahorita en FT150, en FT150, DT150, en la mayoría de 150 de itálica. Ahorita estoy cobrando 2,500 pesos por cambiar la caja, aceite, juntas y pastas de clutch. Ya con la mano de obra hay un aceite, vean. Y pues vean, aquí está la falla, amigos, ahí está. Vamos a sacar el otro para que lo vean. Aquí está el otro eje. Y como pueden ver, pues este no está tan dañado, vean. Sí está un poquito dañado, pero más fue el secundario el que se echó a perder. Vean, aquí también se ve ya este un poco dañado, pero no tanto como el otro. Vean, este apenas iba, pero el otro pues sí salió demasiado dañado. Vean, aquí está. Este sí se echó a perder. Vean, ahí se ve. Entonces por eso la moto tronaba así, amigos. Y pues bueno, así ya quitamos lo que es la caja. Vean, aquí lleva una rondana. Y otra cosa que les quería comentar, amigos, si llegan a quitar el tambor selector, que es este, aquí no lleva nada de rondanas. Aquí no le vayan a poner nada, porque por eso a veces se les aprietan las cajas y ya no da velocidad cuando lo terminan de armar. Pues vean, amigos, así como está ya ahorita, pues ya sacamos la falla, ahí está la caja. Entonces vamos a poner ahorita lo que es la caja nueva. Vean, aquí está la caja nueva. Y pues bueno, amigos, este trabajo estoy cobrando en 2,500 pesos si lo traen, y ya a domicilio pues depende hasta dónde se ubiquen. Y pues bueno, aquí estamos, amigos, gracias.